Esta mañana visitamos la comunidad de Clamacazapa y platicamos con el párroco de ese lugar y nos comenta que se dará inicio a la tradicional Feria de la Palma en esa comunidad indígena de Clamacazapa. Bueno, pues nos encontramos aquí en Clamacazapa, Guerrero, municipio de Taxco. Es una comunidad indígena que ya es una gran tradición el trabajo de esta gente de nuestro pueblo que hábilmente pues laboran con la palma. Pues ya se está haciendo bastante conocido a nivel nacional la habilidad, la dedicación, el arte con el que nuestros hermanos de aquí de Tlama elaboran estas cestas, estos objetos de palma, pues verdaderamente admirable. Y bueno, pues muy coligado a la festividad de este pueblo que se venera básicamente a San Lucas. Aquí nos encontramos en la parte de afuera del templo de San Lucas Evangelista y está bien conectado con ello esta festividad que desde hace algunos años se ha venido teniendo, la Feria de la Palma, para dar a conocer pues esta labor de nuestros hermanos de Tlama y que es una riqueza de nuestro pueblo y ojalá y pues se difunda más y que mucha gente venga. Ahorita ya estamos en pleno en la festividad de San Lucas. En esta semana tendremos el próximo domingo, de hecho, la fiesta de San Lucas Evangelista. Ya desde estos días aquí en esta iglesia tenemos la oración de la mañana que conocemos como laudes, tenemos la presencia de diferentes danzantes que llegan con sus ofrendas y de diferentes partes de este pueblo llegan a la Santa Misa, se acercarán para participar en ella de los barrios, del barrio de San Juan, del barrio de Santiago. Y tendremos, pues Dios mediante, una bonita participación de las diferentes localidades. Así que pues invitamos a todos los que tengan noticia de este programa, que vengan aquí a Tlama. Por las tardes tendremos celebraciones penitenciales, celebraciones de unción de enfermos, exposición del Santísimo. Y a las 6, aquí en el atrio bastante grande y amplio de este templo, vamos a tener, Dios mediante, un programa cultural cada día. Hemos invitado a las diferentes escuelas y instituciones educativas para que enriquezcan esta festividad con algunos números artísticos. Escuchamos el comentario que hace el padre Alfredo Gómez Navarro. Él es el encargado de esa comunidad. Apenas tiene un mes que llegó a esa comunidad y fue bien recibido por todos los ciudadanos de ese lugar.